Bueno, ¿cómo va? ¿Descansando o no? ¿Muy estresada? Descansando, cero estrés. Estoy... No. Es raro escuchar eso de Cris, ¿o no? No, no, estoy pasando un momento buenísimo. Buenísimo, la película la entregué así en manos de... Delegó. Delegué totalmente, terminé el libro junto con los autores, el director y Tomás, y las canciones... Y dije, bueno, ahora es toda tuya. Vamos a hacerla, ahora llevarla a la práctica, poner ese libro en la realidad, ¿no? Ahora hay que hacerla. ¿Qué incidencia tuviste en las locaciones, en elegir el lugar? Porque es increíble. Todo, o sea, se decidió hacerla en el norte del país, y eso sí, porque el libro ya se planteó desde ese lugar. Pero nada, no, todo producción, que la verdad que es un trabajo increíble de preproducción y bueno. Buscando todos estos lugares que son fabulosos. ¿Y desde la historia tiene algo que ver que hayas elegido el norte porque quizás Chiquititas fue en el sur para mostrar otra tiene parte? Tiene que ver, sí. Tiene que ver porque el sur es algo más, a ver, ¿cómo te puedo decir? El sur es más bucólico, más romántico, más contenedor, más florido, más verde. El norte es más seco, más polvoriento, más, viste, más adulto, más rebelde, y la película se trata de una cosa, viste, más... más así, ¿no? Entonces nos pareció que era muy copado el paisaje así, rojizo y polvoriento y seco, y viste, con transpiración, y era esa cosa de banda, que la ropa, todo tiene mucho que ver con el paisaje. Está bueno, está muy bueno.